¿Cómo están, amigos? Parece que ustedes son los más interesantes de aquí, así que yo pensé, ya saben, deberíamos conocernos mejor. ¿Qué? Escojamos un tema y todos iremos en círculo diciendo lo que opinamos sobre ese tema. Empecemos con... no lo sé. Todos vamos a decir algo que agradecemos, que la gente negra contribuyó a la cultura norteamericana. ¿Estás bromeando, idiota? No, miren, yo iré primero. Yo agradezco que la gente negra nos dio la música de rock and roll. Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, 38 Special. Esos tipos le deben todo a la gente negra norteamericana y a los músicos de blues. ¿No existirían sin ellos? Y así, la música blanca de Redneck sonaría... como sonaba antes de la gente negra, que eran los sonidos húmedos y fuertes de cogerse a tu hermana. Bien, ese fue mi turno. ¿Quién de ustedes estúpidos hijos de perra coge hermanas, carga antorchas, pedazos de mierda quiere ir primero? ¿Quién demonios eres? ¿Tú primero? Ok, bien, espera, adivinaré. Tu contribución favorita de la cultura americana negra fueron todos los negros que se cogieron a tu mamá mientras mirabas desde un closet jalando tela. ¡Alto! No contestaste. ¿Quién eres? El tipo que te joderá tan fuerte que tu trasero se arrastrará atrás de ti como una cola. Ah, no. Tú no me vas a provocar para atacarte. Los dos sabemos que hay cámaras en este lugar y estos idiotas se vieron como los agresores. ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Ustedes dos! Oiga, los arios empezaron. Él no hizo nada. Eres un mal padre. Tengo que hablar con la detective Song ahora. Tengo que hablar con la detective Song. Tengo información importante de su caso y mi hijo intenta matarme. Traigan a la detective Song.